Estamos exigiendo respuestas concretas del gobierno provincial. Nosotros desde el mes de febrero venimos exigiendo un aumento en los salarios para los compañeros activos, para los compañeros jubilados, y el gobierno de la provincia no dio ninguna respuesta. Una propuesta que había sido totalmente insuficiente, y a partir del 19 de marzo clausurar la discusión paritaria, donde creo que es el mejor término, ¿no? Porque la clausuró, porque cuando nos volvió a convocar en la paritaria nunca más terminó siendo un ámbito de negociación colectiva, sino un ámbito en donde el gobierno comunicaba. Y en la última reunión paritaria comunicó una suma fija que nada tiene que ver con la política salarial, con el aumento que estamos necesitando los compañeros activos y los compañeros jubilados. Nosotros entendemos que estamos en una etapa de crisis. Nadie desconoce eso, pero también estamos convencidos de que las trabajadoras y los trabajadores no tenemos que parar la crisis. No hay motivo para que no se otorgue un aumento para los compañeros activos, para los jubilados. No hay motivo para que no se otorgue un bono de emergencia para todos aquellos compañeros reemplazantes que están desocupados. No hay ningún motivo para no discutir las condiciones de trabajo, las necesidades de los concursos, de los traslados, en todos los niveles y modalidades. Tanto ASAFE como SADOC estamos reclamando la recomposición salarial que el gobierno de la provincia nos debe desde que suspendió unilateralmente las negociaciones colectivas allá como el 19 de marzo de este año. Y desde entonces venimos reclamando no solo esta recomposición salarial, que es prácticamente el único gobierno que no ha tenido la posibilidad, entre comillas, de reconocer este derecho a los trabajadores, porque todas las demás jurisdicciones tuvieron su recomposición salarial, no solo en marzo, también la tuvieron en junio y algunos en julio. Seguramente, si no hay respuesta, si no hay de parte del Estado provincial una acción que dé lugar a lo que nos estamos reclamando, recomposición salarial, que atienda a los activos, que atienda a los pasivos, que también atienda a los compañeros reemplazantes que se han quedado sin trabajo, que lo pedimos expresamente en la paritaria y nos dijeron que no. Entonces, todo esto es lo que hace el cúmulo de acciones, de derechos, de reclamos que nos hace que hoy en unidad estemos realizando este paro, este apagón virtual, este cese de actividades, y que así será hasta que el gobierno de la provincia realmente dé una respuesta a estos derechos postergados, al reclamo que estamos haciendo e indudablemente a la injusticia que significa tener un conjunto de trabajadores sin el reconocimiento salarial que lógicamente nos corresponde.